Good evening. Good evening. How are you? Good evening. How are you, Leopoldo? Very good. Yeah? Good, good. I'm glad to good, 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 good. Excellent. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Un poco cansado nada más. Solo un poco. Solo okay. Un poco nada más. Vaya, qué bueno. Eso es bueno. Es bueno, ok. ¿Y qué días descansa? Solo los domingos. Solo los domingos. Los sábados trabaja todo el día. De 8 a 4. Sí, prácticamente todo el día. Así es. Sí, wow, ok. Bueno, pero lo bueno es que menos tiene un día de descanso, aunque me imagino que se le hace bien cortito. Correcto, bien rápido pasa ese día. ¿Verdad que sí? Sí. Me imagino. Bueno, ni modo, ¿verdad? A veces pues uno tiene que hacer sacrificio, ¿verdad? Pero correcto. Ok. Aquí le toca uno. Sí, cabal, cabal. Hello, Jorge. Good evening, teacher. How are you? Very good, teacher. Yeah? Okay. Yeah. Good, good. Okay. ¿Cómo vamos con esos trabajos? Pues ahí tratando de hacerlo. Bien, bien. Eso. Okay, muy bien. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero hay que seguir intentando, ¿verdad? Eso es lo importante. Exacto. Uno no se dé por vencida. Correcto. Todo tiene un precio, ¿verdad? Todo tiene un precio. Y las cosas mejores en la vida cuestan. Sí, sí. Eso es cierto. Si no cuesta, no vale la pena. No se valora. No se valora, exacto. Ajá, entonces, sí, hay que costarle uno. Sí, es cierto. Uh-huh. Eso es. Y cada vez con más años, como que uno entiende más eso. Oh, sí, tiene razón. Tiene toda la razón. Entre más, sí uno va agarrando la experiencia de la vida, pues se entiende las cosas un poquito mejor. Sí. Sí. Ok, hey, qué bueno, estoy viendo muchos que se están conectando. Welcome, welcome. Guadalupe, ¿qué tal? Bien. Bien. ¿Solo bien? Sí. Oh, muy bien. Muy bien. Muy bien, eso, ok, muy bien. Sí. Hay que estar con, hay que estar así con una actitud positiva. Ok, muy bien. Quiero ver Lorena. ¿Qué tal, Lorena? How are you? Very good, teacher. Eso, muy bien. ¿Cómo estuvo su día hoy? Bien, good, good. That's good. Okay, excellent. Muy bien. No estuvo muy cansado, entonces. No. Ah, qué bueno, me alegra saber eso. Ok, y quiero ver Eric, ¿qué tal? ¿Cómo está Eric? Hola, teacher, bien, gracias a Dios, aquí llegando de a casa. Eso, ok, muy bien. ¿Cómo estuvo su día? Pues, gracias a Dios, bien, siempre un poco cansado, así es el área donde yo trabajo, cansado, pero ahí estamos, gracias a Dios. Lo importante es de que, pues sí, o sea, hay trabajo, ¿verdad? Sí, sí es una bendición de parte de Dios, porque de hecho el año pasado estaba anhelando trabajo y hoy gracias a Dios lo tengo. Ya ves.
Por esta fecha, sí, de hecho, sí. Ah, vaya, imagínense. Sí, muchas personas no tienen ese privilegio. Así, sí, sí, gracias a Dios. Así que qué bueno que uno sí lo tiene, ¿verdad? Y hay que valorarlo, aunque a veces uno esté un poco sí, cansadito, pero así es la vida, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Ahorita. Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Bueno, aquí estamos queriendo iniciar ya. Muy bien, bien, excelente. ¿Acaba de llegar o ya tenía ratitos de llegar a casita? Pues yo vengo a las 3:30, salgo del trabajo. Temprano. Temprano y me queda 8 minutos caminando. ¡Wow! ¡Caminando! ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Wow! ¡Excelente! Que no daría, bueno, en realidad yo no me puedo quejar, a mí me queda a 1 minuto. Pues, aún más cerca. Pues sí, porque estoy en mi casa. Ah, bueno, eso sí. Solo tengo que bajar, en la mañana solo tengo que bajar y ya me conecto a mi trabajo y ya estuvo. Sí. Eso sí, por el momento, ¿verdad? Bueno, realmente no, es un trabajo siempre de desde casa. Ah, en línea. Sí. Ah, qué bien. Ajá. Qué bien. Cabal, qué bueno. Esa es una ventaja, sí. Así es. Prendita, que sí, Prendita. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No le escuché que le dijo Prendita. No, Prendita. No le escucho, Brenda. Ah, hoy sí. Hoy sí. Ah, hoy bien, sí. Dice, gracias a Dios, ya en clase. Ya en casa. Vale, qué bueno. ¿Y usted llega temprano o tarde? ¿Brenda? Tarde, como a las 6:30, quizás lo más temprano. Ah, ok. Como a las 6:30, quizás lo más temprano que vengo a mi casa. Uh-huh. Algo tardecito. Sí, un poquito, ¿verdad? Pero todavía hay chance para hacer algunas cositas, ¿verdad? Antes de la clase. Uh-huh. Está bien. Como comer. Okay, muy bien. Lupita, ¿qué tal? Hello, teacher. Hello, how are you? Muerta, cansadísima. Yo iba a decir, yo la miro viva. No, mi día es súper pesado, muy, muy pesado. Sí. Lamento. Pero aquí estamos. Eso, con una buena actitud. Así sí, está. Siempre. Así siempre. Se enfrenta la vida. Eso, muy bien. Ok. Y Sandrita, ¿qué tal, Sandra? ¿Está ahí, Sandra? Hola, teacher, buenas noches. Ah, buenas noches. Sí, por aquí estoy conectada desde mi teléfono ahorita, pero ya me voy a conectar desde la computadora. Ah, ok. Para poder encender la cámara. Entiendo. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu día hoy? Pues muy bien. Gracias por preguntar. ¿Todo bien? Por aquí descansando ya y esperando pues recibir la clase de este día con muchas expectativas. Ah, eso, muy bien. Me alegra escuchar eso. Ok, muy bien. Pues creo que ya saludé a todos, si no me equivoco. Bueno, por lo menos todos los que están acá. Ok, entonces empezamos con nuestra asistencia. Vamos a ver. Ok, Arminda, no, ok, no Arminda, Belkis, tampoco, ¿verdad? Prendita, present, ok, very good, Prendita, Claudia,
Claudia, no, ¿verdad? No veo a Claudia. Okay. Eric. Present, teacher. Excellent. Okay. Welcome. Gabriela Soliet. Gabriela Soliet. No, ¿verdad? Okay. Guadalupe. Guadalupe. Present. Okay. Welcome, Guadalupe. Lupita. Present, teacher. Welcome, Lupita. Jorge. Present, teacher. Okay, welcome, Jorge. Thank you. Laura. Laura. No. Okay. Leopoldo. Present. Okay, welcome, Leopoldo. Lorena. Present. Okay, welcome, Lorena. Lucia. Present, teacher. Okay, welcome. Roxy. Roxy, no, ¿verdad? Okay, Patty. Patty? No. Okay, Sandra. Present. Okay. Verónica. Present, teacher. Okay, welcome, Verónica. Wendy. Wendy, no. Y Yancy. Yancy? Yancy Guadalupe? No. Okay. Okay, very good. Solo deme un momentito. Deme un momentito, quiero ver algo. Pero es Arminda. Lucía. Sí, presente. Lucía, usted trabaja con Yancy Guadalupe. Así es, con Yancy y Laura y Arminda. ¿Y usted sabe algo acerca de Yancy? Pues fíjese de qué. Ahí estábamos cada día diciéndole que se conecte, que se conecte. Pues ayer se conectó, la vi que estaba conectada por ratitos. Tuvo un rato conectada, pero no tenía la cámara. La vi que estaba conectada. Luego, vamos a ver, antier igual se conectó un ratito y luego se salió. Ahora le volvimos a insistir de que, pues, que pusiera de su parte y que hiciera todo lo posible para... Pues sí, porque era algo que le iba a servir a él. Claro. Y sí, entonces ahí hemos estado pues concientizándola. A ver ahora si se conecta. Okay. Y él no expresa sí. qué es lo que pues, le está diciendo. Pues sí. Un día nos dijo que se le había olvidado. Luego el otro día que se había conectado y creo que le fallaba el audio, algo así. Y esperemos ahora que se conecte. Ok. Sí, quedamos de que pues iba a hacer lo posible. Vamos a ver si se conecta. Ok, excelente. Uh-huh. Quiero ver quién más que no he visto. Creo que ella es la única que no he visto nunca. Por lo menos uh-huh. he visto yo. Sí. Okay, bueno, all right, guys, well, we are going to begin our class. First, we are going to repasar. We're going to review our class from yesterday. Do you see this?
¿Lo ven o no? Yes. Yes, teacher. Okay, good. So we're going to be talking today about how to use imperatives. Okay, your teacher, your facilitator is Jessica Guerrero, and you're number two, and it's class number seven. Okay. So this is what we learned last class, like yesterday. Es lo que aprendimos, pero vamos a repasarlo porque quiero que esté así nítido, ¿verdad? Que lo entiendan perfectamente. So, we thought that we can use frequency adverbs to say how frequent an activity happens. Okay, so we use the word always. Always for 100% of the time, okay? For example, how often do you how often do you sleep? Right? 100%, right? How often do you sleep at night? At night, digamos, right? So all the time, right? So always. Then we have usually. We use usually when it's 90% of the time. So that is like maybe how often do you have breakfast? Okay, so usually, quizás, ¿verdad? Normalmente sí tienen, comen el desayuno, pero quizás algún día de verdad ustedes se levantan tarde, que sea el domingo y ya no desayunan, sino que mejor almuerzan. So it'd be, how often do you have breakfast? Usually, okay? Then we have normally for like 80% of the time. For example, how often do you drink coffee? Maybe you say normally, I normally drink coffee. Quizás casi todos los días lo toman, pero quizás, puede ser que normalmente se toman unas dos tazas de café, pero que tal vez uno o dos días no lo hacen, ¿verdad? No, pecado. Bueno. I don't know. Yo no, para serles sincera, yo no soy muy de café. O sea, yo sí lo tomo, pero no es como que, ay, no puedo vivir sin café. Así que no. Lo tomo más que todo por hábito. O sea, por hábito. Como regla, en la mañana tengo que tomar un café. Sí, o sea. Sí, pues digamos que, o sea, yo lo puedo, pero no es como que si no tomo café me hace falta, yo no puedo funcionar sin el café, no es así, ¿verdad? Ajá, de vez en cuando. Okay, often is like, you know, frequent, very frequent, but not all the time. So maybe you say, how often do you exercise? Quizás ustedes hacen ejercicio quizás de los siete días de la semana, quizás hacen cuatro días a la semana, quizás hacen ejercicio. Entonces, so you say, often, I often do exercise. Un poquito más de la mitad, ¿verdad? Pero no es, o sea, todos los días. So, I often do exercise. Then we have, that's often. Then we have sometimes. Sometimes it's like 50% of the time. So maybe how often? Quiero ver. How often do you? ¿Qué puede ser? How often do you? How often do you drink Coca-Cola, for example, or soda? How often do you drink soda?
Well, sometimes, you know, so not all the time, like maybe, quizás, ¿verdad? Unas, se toman quizás unas dos o tres veces a la semana, toman Coke, Fanta, Sprite, whatever. Okay, and then we have occasionally, so not very often. Es como que no pasa tan seguido. So for example, how often do you go to the doctor? How often do you go to the doctor? Maybe you go to the doctor once every 3 or 4 months. So occasionally. Okay. The seldom. How often do you go to the dentist? Maybe you go to the dentist once or twice a year. So that's seldom. Okay, I seldom go to the dentist. And then we have hardly ever or rarely. They have the same meaning, and that's like 5%. So significa que pasa, pero es como que bien raro que pase. So maybe you say, how often do you, I don't know, how often do you, how often do you go on a vacation? How often do you go on a vacation? Se van de viaje. Hardly ever or rarely. Okay. And so that's 5%. And then we have never. So we can say never is like 0%. So you can say, how often do you go to the moon? You know the moon? The moon? No? You don't know the moon? ¿Alguien sabe qué es the moon? Medianoche. Huh? I'll write in the chat. The moon. Escrito tal vez. How often do you go to the moon? What is moon? Luna. Huh? Luna. Luna. So how often do you go to the moon? How often do you go to the moon? Can you repeat the sentence, teacher? How often do you go to the moon? Never. Never. Usted, alguien aquí, do you go to the moon? Never. Never. We never go to the moon. Nunca vamos a la luna. That's never. Okay? Okay. So, remember, the structure, right? These are some examples. I always get up at 5 o'clock. He usually drives to work. She normally checks her email. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. I occasionally work overtime. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. I never get late to work. Okay, so these are some examples. Now, I also showed you some examples, other examples. I always walk to work, right? I always walk to work. They usually arrive late. My father often forgets his birthday. He sometimes wakes up early. I rarely drink tea in the morning. You hardly ever say you love me. Jenny never drinks coffee in the evening. Okay, so, ¿se acuerdan lo que les decía ayer? La estructura. What is the structure? Subject. Subject. So we have I. Frequented adverb. Verb. Verb and plus complement. Yeah, exactly. You, Jenny. Okay. And then, yes, we have the adverb frequency, always, usually, often,
sometimes, rarely, hardly ever, never. And then the verb. The verb has to agree with the subject. So we have, I walk. Yeah? They arrive. My father forgets. Noten, no es my father forget. It's my father forgets because it's third person singular. It's he, she, it. Okay. So my father forgets. He wakes up. I drink. You say. Jenny drinks. Okay. By note, Jenny drinks. Excuse me. Because Jenny is third person singular. It's she. Okay. And then, yes, of course, you will have the complement, right? The complement after that, which is to work. Okay, so to work late, his birthday early, tea in the morning, you love me, coffee in the evening. Those are the complements, ¿verdad? Entonces, ahora, bien, 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 bien importante que ustedes sigan esa estructura. Hay estructuras definidas. No podemos cambiar esto. No podemos simplemente decir, no, es que no me gusta esto. Le voy a poner el walk al principio. ¿Verdad? No se puede. Simplemente no se puede. Así como no se puede, así como no se puede eliminar el sujeto, ¿verdad? I, aunque en español sí se puede hacer, ¿verdad? Se le puede quitar el yo. Por ejemplo, yo puedo decir, normalmente camino al trabajo. Entonces, no necesariamente tengo que ser yo camino. Entonces, podemos quitar el sujeto o el pronombre, ¿verdad? Pero en inglés no, entonces tenemos que tener I, they, my father, he, I, you, Jenny, ¿verdad? Entonces eso es siempre importante. Y después eso, always, usually, often, sometimes, rarely, hardly, ever, never, and then the verb, okay? So that's just, that is the structure. Tienen que seguir así, importantísimo, okay? Are you ready? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, good. What we're going to do then is, we're going to do this. Remember, this was for homework, okay? So it says, complete a list of your activities you do in a regular week. Then write the activities next to the word that best describes how often you do those activities. So you say, for example, I always drink coffee in the morning. I often... I often watch TV. I sometimes go to the gym. I hardly ever go shopping for shoes. I never speak French. Example. Okay. Bye. Entonces, we're going to go into groups. Vamos a irnos a los grupos reducidos. Tenemos 14 participantes. Por lo tanto, los voy a dividir en 3 o 4 personas por grupo. Que quiero que compartan. So this is your homework. I'm going to create it and I'm going to give you... about 8 minutes. Okay, les voy a dar como 8 minutos. Okay, do we understand what to do? ¿Entendemos qué hacer o estamos perdidos? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay, very good. Okay, let's open the rooms.
Ayer la hice. Ok. Yo okay. opino que diga una cada una. Ok. Yo empiezo yo. Cualquiera, ¿verdad? No importa el orden. I sometimes go out with my friends. ¿Quién sigue? I get to get up by 4:30 o'clock. Casi no se le escucha. Ahora, hoy, hola, hola, se le escucha un poquito más ahora, hoy, ya se le escucha un poquito más. Ah, ok, I'll get up at 4:30 o'clock. Yes, voy a decir yo la mía. Okay. Ojalá que la diga bien. I normally eat at 7 a.m. Okay. Voy. Vamos a ver. I always listen to music in the morning. Bien. Okay. Ahora voy. I always drink a coffee in the morning. Hoy se me escucha. I always drink a coffee in the morning. Okay. I never go yes, ya lo dijo Guadalupe. No escuché. Yo tampoco, pero... ¿Lo va a repetir o lo sigo yo? Always drink the coffee in the morning. Drink the coffee in the morning. Y estábamos pensando en café, Nato. Ay, sí, yo en cafetera. Es mi vicio, el café. Y mi oración casi era igual. De verdad. Pero ya no la voy a decir. No, se va a repetir, por si le preguntan. Ah, correcto. La siguiente, Ofe. I often wake up at 5 a.m. I often te levantas a las 6. Ajá, wake up de la mañana. 5 a.m. Okay. La siguiente no sé qué. Sometimes
Voy a decirlo yo. Sandra y Roxy están allí. Sí, aquí estoy. Ok, ok, perfecto. Solo que no las miraba, por eso preguntaba. Pero está bien. Y presente, no me ha dormido. ¿Quién me va a decirle eso, Kai? Yo. Ay. Y el mall. Como que a menudo voy al mall. Ah, ok. Sí. Excelente. Tengo. I always exercise at 7. A 6. Vamos a ver, voy a repetirlo. I always exercise at 6 a.m. Se ejercita a las 6. Hago, bueno, siempre hago ejercicio a las 6 de la mañana. A las 6. ¿Sí? Excelente, sale correr. Por eso está bien. Bien. El ejercicio es saludable. Yo me levanto a las 4:30 y a esa hora voy a hacer ejercicio también. Dios mío. No, no me di. Eso sí es pecado, mire lo que usted dijo. Yo a las 6:30 no me quiero levantar. A las 4:30 te levanto a hacer ejercicio. Sí, teacher. Me levanto a las 4:30 y me voy al gimnasio. Regreso, me baño y a trabajar. Wow. ¿Y le queda, y le queda cerca del gimnasio? Sí, algo, pero igual me voy, no, quizás como a media hora de mi casa, pero me voy corriendo en las mañanas, llevo al gimnasio y regreso. Y cuando me queda tiempo, porque estoy estudiando también en la U, vengo y estudio, y luego voy a trabajar. Wow, ¿y esos son todos los días, hace eso? Sí. Wow, sí. Yo sinceramente admiro a las personas que pueden levantarse a hacer ejercicio en la mañana tan temprano. Yo hago ejercicio y sí lo hago, o sea, de lunes a viernes, pero no puedo levantarme a esa hora. O sea. Pero se acostumbra uno, pero fíjense que me acuesto a las 12 porque igual después de esta clase me quedo en clases también. O sea que solo duerme 4 horas. En teoría se podría decir que sí. Wow. Dios mío. Bueno. Wow. ¿Sí? A esa edad se hace. ¿Ah? A esa edad sí se hace. Yo lo hacía, me quedaba en empresa a veces 18, 20 horas. Y lo hacía. 18, 20 horas. Sí, cuando estábamos montando un sistema, un cierre. Usted dice que pasaba como activo esas 20 horas, dice usted. Sí, sí. Pero creo que no es la mejor decisión. Sí, ese ritmo de vida no es muy bueno. No. Sí. Pero a veces la necesidad. O sea, ajá, cabal, yo creo que se puede hacer por un corto espacio de tiempo, pero no creo que es muy bueno hacerlo mucho tiempo, ¿verdad? Porque recomendable no hacerlo. Puede tener efectos muy fuertes. Hay días que termino bien cansada. Sí. Sí, que va. Más que tengo dos hijos, uy, de ellos. Wow. Están pequeños. Qué energía. No, tengo un hijo de 14 años que es más alto que yo y una niña de 5. ¿En serio? Sí. You don't look it. Yes, no, not at all. Okay, are you finished? Finished, teacher. Yeah? Yes, teacher. Okay, good. Okay, I will see you in the main room in a moment, okay? Okay. Mm-hmm.
and sometimes hardly ever y never. Y va a ser oraciones con la... ¿Con qué frecuencia usted realiza así dicha actividad? Okay. Otro mismo. Por ejemplo, en este caso hemos conjugado con tercera persona, segunda persona. Okay. No sé si nos va a compartir alguno. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Ahora sí. Ahora te escucho. Okay. Hola, hola. Ok. Estoy viendo que tenemos ahí una nueva integrante. Quería saludarla. Hola, sí, disculpe, lo que pasa es de que yo había, en teoría había puesto en stand-by lo que es la, lo que es lo de recibir clase, porque yo hace poco acabo de tener unos bebés, son gemelos, entonces, ajá, tengo apenas unos días de haberlos tenido, entonces, ajá, pero me dijeron que me tenía que conectar, porque no se pudo cancelar, entonces hasta ahorita me puede, porque ayer me avisó, bueno, ahora en la tarde me avisó mi jefa. Ajá, sí, cabal. Cabal, es que lo que pasa es que cuando ya se inscrito en con Intaform, entonces hay que terminar ese módulo y para los próximos tal vez puede ponerle como en forma. Pero ese sí. Que ya está inscrito, y tiene que, para que no pierda ese cupo, hay que echarlo a andar, ¿verdad? Okay. Pero nos alegra mucho tenerla aquí. Y cuénteme, ¿usted tiene ahí una cámara que le funciona ahí para poder activarla? ¿Cómo? ¿Tendrá usted una cámara para poder activarlo? Sí, ahorita. Ah, ok. Sí, ahorita. Ok, permítanme. Acá está. Me gusta. Ok. Por cierto, ¿le gusta que le llaman Gabriela o Juliet? Sí, Soliet. Soliet, ok. ¿Soliet o Soliet? ¿Cuál de los dos? Soliet. Okay, perfecto. Soliet. Ah, pues sí, hágame un favor entonces, Soliet. Como algo de la de lo que pide lo que Instaform es de que se mantengan las cámaras encendidas. Así que si me puede hacer este favor. Sí. ¿Está bien? ¿Se podrá? Ok. Gracias, gracias. Sí. Cualquier cosa, aquí estamos para ayudarle, para ponerla al día. Cualquier cosa, pues usted me pregunte y si quiere también le puedo ayudar por, pues, así hacerlo por WhatsApp. Okay. Ok. Bueno, y felicidades, por cierto. Gracias. Ok. Muy bien, vamos a regresar a la pista principal, ¿ok? Ok. Okay, finished? Yes? Yes. Yes, Peter. Okay, ¿cómo nos fue? Good. Good? All right, excellent. Okay, excellent. We are losing fear, right? Estamos perdiendo el miedo. Losing the fear of talking? Yeah. Good. Yes. Okay, excellent. Y vamos a seguir perdiéndolo. Because the next part, we are going to do the same thing. I want you to
tell me, can you see? Can you see this? Yes. Yes. Okay, bye. Okay, so we're going to be looking at the question, how often? Or how often, ¿verdad? Las dos formas son correctas. Acuérdense que les decía que often or often es correcto, ¿verdad? Dependiendo si es americano o británico, ¿verdad? Entonces, often con la T silenciosa es American, es americano. So, how often dicen los americanos. Mientras que el British English es how often. How often, okay? Entonces ustedes pueden pronunciarlo como quieran, con solo que lo pronuncien una de esas dos formas, okay? All right, so how often or how often means how frequent. What is the frequency of something? ¿Qué tan a menudo? Exactly, ¿qué tan a menudo o que cuán frecuente? Frecuentemente. Cuán frecuentemente, blah, blah, blah. Okay. So that is how often. Now, we are going to create questions. Okay. So we're going to, for example, we can say, how often do you have meetings? How often do you have meetings? Okay. And you're going to add more questions. Okay. How often do you, and then put the word. How often do you, da, 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 da. How often do you, different activities. For example, you can say, how often do you drink coffee? How often do you do exercise? How often do you eat meat? Okay, how often do you how often do you write a report? How often do you check your email, et cetera, et cetera. Okay? So you are going to write five activities, different activities. Okay? You can have different, your own ideas. Okay? So right now, add more questions. Okay? Okay. Yes. Okay. So we're going to have six in questions in total, but five that you will create. If you have questions about vocabulary, you can ask me.
questions? Solamente vamos a formular las preguntas, Bernadette. You just have to put activities for to give an example. How often do you drink coffee? Vamos a contestarla de una vez. O solo formular. Only that. This is all. Okay. You should be finished. Deberían de, o sea, no debería tomarles demasiado tiempo. You should be finished. Yes. Yes. This is just an example, right? Okay. Are you finished? Yes. Yes. Teacher. How do you say in English, compañeros de trabajo? Co-workers. That is a good question. Co-workers. Okay, great. Thank you. Thank you, Brendita. Co-workers. I will write in the chat. Okay. Co-workers. Okay, you ready? Yes, teacher. Yes. Good. Yes, all right. Teacher. We are going to work. So what we're going to do now is we're going to, in small groups, como dice acá, in small groups, interview your classmates. How are you going to interview your classmates? You're going to interview three classmates. So you're going to put the name here of your classmates, okay? So just to give you an example, voy a inventarme los nombres porque, solo para que, okay, Mario, and Yesenia. Uy, ¿qué pasa acá? Uy, no sé qué pasa que no me quiere agarrar. No sé qué pasó, chicos. No denme un chocito. Se me trabó el lado. Pero bueno, okay, la idea es, ustedes la tienen. O sea, here you're going to write the name of your partner. So for example, Mario, and you're going to ask your partner, how often do you have meetings? And your partner is going to say, sometimes, always, never, you know, often. Pero quiero que practiquen no solamente diciendo often, never, sometimes. Hagan oraciones completas. For example, how often do you have meetings? I rarely have meetings. Or how often do you drink coffee? I always drink coffee. Okay. Quiero que respondan con oraciones completas. Okay. Solamente porque, pues, pues para ir practicando, ¿verdad? Okay. Oh, do we understand? Yes, teacher. Yes. Okay, good. All right. Bye. Vamos a stop sharing. And we're going to create the groups. A ver, quiero ver, solo de un chancecito. Vamos.
I'm going to give you, hoy sí vamos a tener que darles un poquito más de tiempo porque cada uno de ustedes va a entrevistar a tres compañeros. Entonces, sí, va a ser un poquito de tiempo. Ay, Dios. Bueno, ok, como no me está funcionando mi teclado, que voy a ver qué es lo que pasa en un momento, pero como ahorita no está funcionando, entonces no puedo poner la cantidad de minutos. Oh, quiero ver. Tal vez puedo. Vamos a ver. Deme un momento. Ya vamos a ver si podemos. Bueno, entonces les va a quedar de 8 minutos, pero no voy a cortarlo a los 8 minutos, sino que les voy a dar unos 15 minutos. Les voy a dar unos 15 minutos y aunque saben que voy a hacer algo mientras tanto mejor. Antes que nos vayamos, vamos a tomar la asistencia. Ok, Arminda, ¿está acá? No está acá. Ok. Listo. Ok. Belkis. Brendita. No la escuchamos, Brendita. Present, teacher. Ok, very good. Claudia. Present. Ok, good. Excellent. Eric. Present, teacher. All right, good. Gabriela. Gabriela. Soliet, perdón. Soliet, ya me acordé. Soliet. ¿No está Soliet? ¿No? Ok. Ok. Ok, Guadalupe. Guadalupe. Perfecto, excelente. Ok, Lupita. Present, teacher. Ok, very good. Jorge. Present, teacher. Excellent. Laura. Present, teacher. Good. Leopoldo. Present. Okay, very good. Lorena. Present. Very good. Lucia. Present. Very good. Roxy. Present, teacher. Okay, very good. Patty. Present, teacher. Okay, very good. Sandra. Present. Okay, very good. Veronica. Present, teacher. Okay, very good. Wendy. Present, teacher. Okay, very good. Y Yancy Guadalupe. Yancy Guadalupe. No? Okay, bye.
Ok, perfecto. Ya tomamos asistencia. Entonces, ahorita les voy a poner en sus grupos. Ok, and we open up the groups. Wendy, ¿verdad? Yes. Ah, vaya. ¿Quién quiere comenzar? Ay. ¿Cómo se llama? Usted. Oh, yes. Dele. Okay. Brendita, how often do you? Okay. How often do you greet your coworkers? Do you? Perdón. How often do you greet your coworkers? Como, ¿con qué frecuencia saluda a sus compañeros de trabajo? Ah, es que no le había entendido. Ajá, no le había entendido. Como dijo la teacher que se decía compañeros de trabajo, Sandra. Co-workers. Co-workers. Ah. Ajá. Yo siempre les decía partners. Quizás es más informal, vea. Partners puede ser así, por ejemplo, ustedes son partners. Compañeras. Ah, de clase. O sea, de clase. Ajá, o sea, sí, es como, sí, no, pues, más como, más informal y más como una situación como más de clase o cosas así. Y también se puede utilizar partner para la por ejemplo, ¿cómo se llama? La pareja puede también ser un partner. Ya perdí, ahora es coworkers. También okay. Hay otra palabra que es ¿cómo se llama? El sinónimo de colegas. Colegas. En English we say colleagues. Pero esa... Es la pregunta de ayer, ¿verdad, teacher? Que en el ejercicio de ayer salía así, si no me equivoco. Puede ser colleagues. Ajá. En la tarea que dejó. Colleagues. Ah. Entonces, qué cosa. Colegas. Que está, qué loco. Mi lado ahora funciona y no le hice nada. Esa es la clave, teacher. Hay que regañarlo. Qué loco, de pronto. No me funcionaba para nada. Ok, ya sabes. Ok. Vaya, hoy sí le contesto. Ok. I always greet my co-workers. Greet my co-workers. Greet es. Yo pensé que era greet. Greet de decir hola. Ajá. Sí, ajá. Greet. Okay, greet. Okay. Patty. How often do you clean your office? I always clean my office every day. Very good. Okay. Tenemos una campaña en la oficina que se llama Limpia tu metro cuadrado. Entonces hay que limpiarlo todos los días.
Oh, no hay que hacer porque las que limpia, vean, ¿no? Qué chistoso. No, cuando voy, vean. Okay. Y mi última pregunta, Guadalupe. How often do you answer your office phone? Todos los días, cada rato. Always. Always. ¿Cómo puedo decir? Siempre. Always. Ajá. Ay, pero haga la oración. Le vamos a ayudar. Ay, hoy, always. Ajá. I usually go with my friend. Siempre sería igual lo otro. Leopoldo. En mi caso sería I sometime on weekends go pero out. Que no fuera el mismo adverbio que utilizáramos otro, porque aquí está sometime. Otro. Está hardly ever often. Sería hardly ever, entonces. Hardly ever. Hard. Hardly ever sería H-A-R-D-L. ¿Dónde? H-A-R-D. La D, falta D. Ajá. Ah, sí, me falta la D. Ajá, sí. La hardly. Después de la D, la, ajá. Está bien. Sí, así, así está bien. Otra oración. Otra oración, yo tengo Rosy. Ahí. Ajá. Y ahí sería. Answer. Eat pupusas. ¿Quién? Sí, es ella, sí, it pupusas. Chicas, tengo una pregunta que hacerles. ¿Ustedes están armando esto juntas o cada una está entrevistando? Una está entrevistando ahorita. Ah, ok. Entonces, no es que lo estén haciendo para todo el grupo, ¿verdad? No, o sea, estamos compartiendo las preguntas aleatoriamente de las que formulamos. Ajá, o sea, porque le pregunto porque solo quiero asegurarme que lo están haciendo como se ha planeado la actividad. Que es, vaya, por ejemplo, viene, digamos, voy a tomar Laura. Laura viene y entrevista a Leopoldo y le pregunta... how often do you have meetings? Y Leopoldo le dice, I never have meetings. Y entonces Laura pone never, ¿verdad? Y entonces después sale pregunta a Wendy le pregunta, how often do you have meetings? Y Wendy dice, I sometimes have meetings. Y entonces pone sometimes, y así sucesivamente. No necesariamente escribir toda la... No, pero sí quiero que lo practiquen hablando, sí. No tienen que escribirlo. ¿Ok? Ok. Para que sí vayamos un poquito más rápido. ¿Ok? ¿Es clear? Okay. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna pregunta? Yes. ¿Questions? ¿Pregunta? Ok. No. Okay. Entonces sería como pronto, how often do you eat pupusas?
Entonces yo le pregunto, sí. Wendy, how often do you eat pupusas? I usually eat pupusas on weekends. Okay, de ahí sería Lucía. No, perdón, Lucy, how often do you eat pupusas? Sería I normally eat pupusas. Okay, y de última sería Leopoldo, ¿verdad? Leopoldo, how often do you eat pupusas? Always in the morning. Okay, Leopoldo, I always eat pupusas in the morning. I always eat pupusas in the morning. Mm-hmm. Correct. Okay. Thank you. Bueno, a mí me preguntas, fusílenme. No. Ah, va Guadalupe, dele. What offense, watch TV? I sometimes una vez al día, no sé cómo se dice. Usuality in the night. Okay. Yes, voy a hacerle una a don Jorge, yo. Vamos, don Jorge. Okay. How often do you read newspapers? I rarely. I read new paper. ¿Cuál ocupó? No escuché. Hardly ever. Uh-huh, yes. Thank you. Teacher. Hello. Ya se fue la teacher. No. Hello, teacher. Hoy. Aquí estamos dándonos duro. Sí, ya hoy. Chao. Vamos bien. Estoy de incógnita para escuchando. Vamos bien. Okay, you finished or ya entrevisté. Tenía una duda. Yo tengo una duda, no sé si todo, pero en la pregunta solo vamos a el auxiliar sería often. How often es la el how often. How often? ¿Cuán frecuente? ¿Cuán a menudo? Yes. Thank you, teacher. Welcome. Es decir, que no podríamos utilizar los demás adverbios de how always, porque digamos que el que da la pauta para la frecuencia siempre sería en la pregunta el how often. Es que en realidad el how often significa cuán frecuente, cuán a menudo. Okay. Ajá, y entonces no se le podría decir como, por ejemplo, un ejemplo así en español va la pregunta. ¿Tú nunca desayunas en el trabajo? No, ahorita no estamos haciendo eso. Solamente ahorita no. Estamos preguntando cuán a menudo, cuán frecuente hace. Yes, right. Thank you, teacher.
podemos poner a mi amigo salgo a bailar. Acuérdense que todos tienen que entrevistar a tres personas. Todos. ¿Ok? Sí. Okay. Y bueno, ahí... Me falta uno. Ahorita ignoren, pero piensen que no esté, yo no estoy acá. Es más, bien. Podemos seguir las rondas. Nosotros habíamos entrevistado así uno cada uno. Puede seguir, Claudia. Te faltan dos. Don Jorge, how often do you drive? How often do you drive at the office? Day office? Repeat, please. Drive, conducir, drive. Ah. Drive, manejar. Okay. I usually drive at work or our office. 4 hours. 4 horas. O 4 veces a la semana. Nah. I usually drive. Okay. Drive or drive? Drive. Drive. Manhattan. I usually drive at office. Okay. Okay. Yes, voy yo con la otra a Guadalupe. Yes. Okay. How often do you clean closet? Never. Ocasional. Occasionally. 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 Marker. Creo que se escribe marker. Uh-huh. Okay, esa sería la pregunta. Va, y de ahí vamos viendo quién la va a contestar, ¿va? ¿Me? Okay, Brendita. I normally go to the supermarket. Never. No. La puedo usar on Friday. On Friday. On Friday. Uh-huh. Okay, very good, Brendita. Vaya, vamos con sometimes. ¿Quién quiere hacer la de sometimes? Yo tengo una pregunta, pero no sé si está la teacher aquí. Yes. Teacher, yo quiero formular una pregunta. Quiero preguntar, ¿con qué frecuencia se revisan los inventarios? Pero inventarios de mercadería o herramienta, ¿cómo puedo hacerla? Por decirle algo, inventario de equipos. How often? Inventory. Inventory. That's inventory, yes. Inventory es los inventarios. Ajá. Pero si quiero hacer como más específica, decir inventarios de equipo y herramienta, por decir algo, siempre sería inventory. Yeah. ¿De equipo y qué me dice? Y herramienta. Okay. Tools. Mm-hmm. Inventory. So it would be the equipment and tool inventory. Equipment and tools equipment and tools inventory. I'll write in the chat. Uh-huh. Okay.
There you go. Ah, okay. Siempre formulo la pregunta, how often do you equipment and tools inventory? No, how often no. Do you do? Porque el verbo es how often cuán a menudo haces el elementario. Okay. No podemos decir cuán a menudo elementario. Do you do inventory tools? Inventory tools or how often do you do the equipment and in tools inventory? Equipment, no sé cómo se escribe equipment. It's in the chat. Ah, okay. Ah, equipment. Ah, okay. Así. Copy. Lo copié. Hace tiempo. ¿Cómo va? ¿Almost finished? Yes, ya pasamos todos. Ahora solo estamos yes, teacher. Volviendo a como repasando más. Oh, okay, okay, good. Ya terminaron entonces. Yes. 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 Vaya, ahora vamos a hacer otra, la otra. Después vamos a contestar. Hola. ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué pasó con ese grupo? ¿Desapareció? Hola. ¿No dormimos? Sí, así. Así de repente como que silencio salió. Así como están ahí. ¿Qué pasó? ¿You finished? Es el frío, t-shirt. Okay, you're finished? Yes. Yes, Tisha. Ya vamos a ir al session entonces, okay? Ya nos vemos allá. Okay. Colegas. Somos con colegas. No, pero con Don Jorge. Sí, correcto. Con are we finished? Sí. ¿Terminamos o? Falta una, Tisha. Ok, les voy a number dar one. Un minutito para que terminen, ok, porque ya vamos a tener que regresar. Yes, teachers. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Verónica le faltaba. Ah, Verónica le faltaba uno. Ok. Jorge. Okay. How often do you scold me? What meaning is scold me? Scold me. ¿Qué significa este verbo? What is the meaning? En inglés tiene que preguntarlo, Eric. Yes, yes. In Spanish me regaña. Oh. You both. Don Jorge, you both. Yes. Es que hay un secreto. Your wife. Jefe. Your wife, no your boss. Creo que lo regaña la esposa del jefe. Ah, yeah. Usuality, no así. Always. ¿Cómo es el verbo, Verónica? Perdón, para que se me quede. Es para recordar. Scold me. Scold me, lo vamos a anotar porque lo vamos a decir la jefa. Es regañar. Sí. Yes. Responda, Jorge. Pero lo, ¿a quién? Ah, a Verónica. A mí. I write any
It's called Okay, ¿cómo vamos? Very good. Very good, teacher. Yes, teacher. Okay, good. Hoy sí ya casi perdimos ese miedo, ¿verdad? Yes. Yes. Okay, good. Sí, les dije que iba a pasar en la segunda. Okay, good. Excellent. Very, very good. Questions? Questions? No. Are you sure? No, for the moment. No questions? No. For the moment? No, teacher. You sure? Okay. Yeah. Okay, good. Okay, in that case, we are going to continue. And I want you to tell me if you can see my PowerPoint. Yes. Yes? Yes. Yes. Okay, very good. No, perdón. Este. Okay. All right, question. How often do you write memos? How often do you write memos? Tell me. Do you know memos? Never. No, memos no son de, no viene de Guillermo, ¿verdad? Sobre todo memos. No. Memos, no, memes. ¿Cómo escribir mem? Memorandos. Nunca. Right, memos. ¿Qué son memos? ¿Notas o memorandos? Memorandos. I never write memos. I never write memos. Okay. Never? You never write memos? Never. Okay. Do you often give instructions to your other coworkers? Do you often give instructions to other coworkers? No. Give instructions. That instrucciones. For the emails or via Teams or verbal. Do you often, so when you say do you often is, está preguntando, tú usualmente o frecuentemente das instrucciones a otros compañeros? I hardly ever give instruction co-workers. Okay, you hardly ever give instruction to other co-workers, okay. Good. ¿Y los demás? I usually give instructions to other workers. Okay. Very good. I sometimes what? Complete sentence. I sometimes give instructions to my co-workers. Okay. Very good. Very, very good. Okay, now we're going to listen to the teacher read the conversation, and then we're going to practice the conversation, okay? So first one, please send this package. Please send this package.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Esta palabra, si ustedes notan, hay una contracción ahí. Así que no es que no le va a pronunciar ma'am. No es ma'am. Es ma'am. Se alarga esta A porque es dos A. Entonces sería ma'am. No es ma'am. Ma'am. Very good. Do you need? Do you need? Anything else? Anything else? Anything else? Anything else? Actually, yes. Actually, yes. Please write. Please write a memo. About the new date. For the general meeting. For the general meeting. Right away. Right away. Give me one of those memo. Stickers, please. Listen. No se dice stickers. Okay, no tenés sure, no se dice sur, no es sur, sure. Es sure, como sure. Que sure. Mira una SH, sure. 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 Here you go. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new intern. Absolutely. Very good. Okay. Bye. Ahora, I want you to write in the chat the words that you don't understand. New words. Nuevas palabras.
Ok, si no me equivoco, creo que ya tengo todas las palabras, ¿verdad? O se me ha escapado una que ustedes hayan puesto. Que no. Ok, va. Ok, package. Package is a synonym, or no, sorry, no synonym. It's a cognate, similar to Spanish. Paquete. Very good. Paquete. It's a cognate. It's una palabra similar. Yes. Okay. Anything is como decir algo. And else es como decir algo más. Do you need anything else? ¿Necesitas algo más? Okay. Meeting. ¿Qué es meeting? Reunión. Pero reunión como formal, it's formal. It's not like family. No es cuando, que, por ejemplo, no es una reunión familiar, ¿verdad? No en ese sentido. Reunión de work. Ajá. Por lo general es algo formal, ¿verdad? Puede ser, o sea, puede ser, it could be a work. It could be the college, a school, from university. Yeah, it could be from the university, from school, from church. Okay, right away. Right away es una expresión. Right away, immediately. This means immediately. Right away. ¿Qué significa? So, right away es como decir? Rápidamente. Inmediatamente. Good. Give. Give. Dar. Those. Esos. Sure. Sure is like saying, of course, no problem, por supuesto. Okay. Luke is the name of the man. Luke. Okay, it's the name. It's a name like Marcia. It's a name. In Spanish, what is Luke? Buena suerte. No. Luke. Lucas. Exactly. Interns, también similar. Interno. Internos, los nuevos internos. Okay. Okay, very good. Now tell me words that you don't understand the meaning. Sorry, the pronunciation. Aquellas palabras que nos cuesta la pronunciación. You can put in the chat. Las mismas. Todas las anteriores. Por dos. Ahorrémonos el trabajo, teacher. Las mismas. Ya ven que no es la misma. Son agregados. Anything else? Huh.
¿Solo eso? Okay, all right. So we have this word is package. Repeat. Package. 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 Ma'am. 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 Not ma'am. 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 Tiene que alargar esa A. Ma'am. Ma'am. Excellent. There you go. Very good. Okay. Anything. 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 Else. 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 Right. 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 Those. 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 Excellent. Perfect. All right. Very good. Okay. So now, since we have done that, estamos listos, because right now we're going to practice with our partner. You're going to practice the conversation and then complete the commands using the conversation as a reference. You're going to complete these commands. Okay? So I'm going to stop sharing and we're going to go to breakout rooms. With a partner, only one partner. Okay? You're going to practice. But I'm gonna give you 6 minutes. 6 minutes to do this, okay? Let's open the rooms. Las preguntas, ¿qué página eran? Sí, sí, no es la página 22. Era. ¿22? Sí. Ahorita me carga esta cosa. Para contestarla. De acuerdo a lo que el párrafo de arriba. Ajá, la conversación que está ahí arriba. Veintidós. But first, practice the conversation. First, practice the conversation. First, practice the conversation. Okay. Okay. Please send this. Pack items. ¿Cómo fue que dijo, teacher? Ya se me olvidó. Packages. Pack. Packages. 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 Me toca a mí. Yes. Yes. Ma'am, you need anything. Anything. ¿Qué pasó? En esta página estaba el ejercicio, teacher. Ajá. La 22. Okay. First you have to practice. Practice the conversation. Practiquen. Okay. Okay. Great.
Okay. Entonces, practiquemos la conversación, creo. Muy bien. ¿Quién empieza? I. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Away. Give me on of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and Lou, please supervise the new interns. Actuality. Absolutely. Absolutely. Yes. Absolutely. Absolutely. Yes. Yes. Comienzo entonces. Okay. Please send this package. Yes. Ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me on of those memo stickers, please. Sir, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Hay algunas palabras que se nos dificultan, por lo menos a mí, ma'am, creo que así se pronuncia. Ma'am. Yes. Yes. Right always, ¿cómo sería prácticamente unido? Right away. Right away. Right away. Right away. Yes, right away. Right away. Right away. Right away. Right away. Yes. Right away. Right away. Right away. Right away. Teacher, está ahí. Of course. No. Vamos a completar. Mira, ¿Verdad que vamos a completar? Hoy vamos a trabajar en la pronunciación. Yes, las dos cosas. Primero iban a practicar y después completar. Okay. Vaya, Wendy. Vamos en lo primero, Wendy. Vaya. Comienza este loop. Please send this punch. Package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, dijo, ¿verdad? Sí. Sure. Here you go. ¿Cómo? Here you go. Here you go. Oh, look.
please supervise the new supervise the new interns. Mm-hmm. Absolutely. Absolutely. Y de ahí ahora, completar lo que no podíamos. cambiamos. Okay. Ah, cabal. Ahora de persona. Ajá. Para que no se nos vaya el tiempo. No. Please send this packet. Please send yes. this packet. Yes, okay. Adiós, Wendy. Okay. Okay. Finished? Done? Yes. Finished. Yes. Very good. ¿Cómo vamos con esas pronunciaciones? A mí siempre me cuesta Miam, como que tiendo a confundirla con la I, le decía el compañero. Mm-hmm. Okay. La palabra se ve fácil, pero no sé, a mí me cuesta pronunciarla. Ma'am. Correcto. Ma'am. Tengo que seguirla practicando. Ok, very good. Vamos a entonces. Ir acá. Ok, bye. We are going to complete this information. So complete the following commands. It's the conversation above as reference. What is the first one? Please write. Okay. Please write. Oops, hold on. Okay, please write a memo about the new date. Next. Give me one of those stickers. Good. Okay, give me one of those stickers. Very good. And the next. Please supervise. Please supervise the new interns. Please supervise the new interns. Okay, very good. Now, these are what we call commands. Okay, these are commands. Do we understand what are commands? Yes, do we understand commands? What are commands? Comandos. Órdenes, right? Okay, so orders. Okay, so that's what we're going to be learning to do right now. I'm going to quickly show you. So, talk about commands here. So, commands, we have commands are direct instructions to do something. Okay, so they are direct instructions or orders to do something. The way that we do a command, we always use please and then the command, okay? When you want to sound more polite, okay? That is only when we're going to be more polite, okay?
So, for direct instructions or orders, okay? And we use please. We use the word please. When we want to sound more polite. What is polite? What is polite? Política, no. 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 Educado, sofisticado. Educado, cortés. Okay. Yeah. Si quieres sonar más educado, más cortés, puedo usar please. En vez de solamente dar la orden, haga esto, haga lo otro. If you say please, it sounds better. Okay, suena más. Okay, so you can say, so for example, please place an order for more boxes. So you can put the word please at the beginning or at the end. Okay, so we can put it at the beginning or at the end. Okay, so example, please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Okay. Now, I want you to notice we use the verb in the base form. Algo bonito de esta estructura es de que no tienen que pensar mucho porque el verbo se va a continuar en el verbo original. No change. Write, send, check, supervise, go. In the, so it's always going to be the original. The base form. The base form, yes. ¿Por qué razón? Ok, se lo voy a decir en español para que no haya ningún inconveniente, ninguna, ahí como que dijo la teacher. Va, si ustedes notan, en esa estructura no hay un pronombre, un sujeto. Uh-huh. ¿Ha notado eso? Yes. No hay you, he, she, it, we, they, I, no, nada. Nada. Uh-huh. ¿Saben ustedes por qué? Why. Porque es una orden que se está dando. Correcto, es una orden. ¿Y para quién es la orden? General. Para general. El sujeto. Ajá. ¿Para quién? Para el sujeto. General, ¿no? General. Ajá, pero o sea, ¿para quién es? ¿A quién le voy a dar una orden? A un empleado. A un empleado. Entonces, ajá, va, a un empleado. Pero ¿el empleado está lejos? ¿O a quién le voy a dar la orden? Mí. Está cerca, primero. Y piensen, si yo voy a dar una orden, ¿se lo voy a dar a una tercera persona? No. No, se lo voy a... No, es una orden directa. Es una orden directa para... Para usted. Para usted. Para segunda persona. Para usted. Para usted o para ti. Singular. En inglés, ¿qué es usted o ti? O tú. You. 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 Exacto. So, la razón por qué no existe el pronombre, esta estructura, porque el pronombre siempre va a ser you. Porque le está dando una orden a usted, a ustedes o a ti, ¿verdad? Entonces, no, teacher, entonces no se puede decir por favor tú, por eso no va. No, exacto, porque entonces ya está implícito. El pronombre ya está implícito. ¿Ok? Es como cuando nosotros decimos en español, no sé. Como una pizza. No necesito poner el pronombre, necesito hacer yo como una pizza, porque cuando uno dice como, ya está implícito el pronombre, que es yo. Entonces, igual acá, ya está implícito el pronombre you. Porque siempre va a ser you. Por eso es que no ponemos rights. Porque siempre con you es, va a decir,
You write, you send, you check, you supervise, you go. Okay? Yes. Okay. Okay, so. Entonces, esto, por eso que no se puede, porque no es necesario. So, just quickly, I'm going to give you some examples. Ah, eso es, perdón, eso es en el negativo. En el negativo. Don't push the door. Don't push the door. Don't shut the window. Don't open the window, please. Please don't come in. Entonces, cuando es negativo, empezamos con don't. Don't. ¿Por qué? Porque you usamos don't, no usamos doesn't. Entonces sería you, ¿verdad? No, you doesn't. Entonces, don't push the door, no empujes la puerta. Don't pull the door, no ales la puerta. Don't shut the windows, no cierres las ventanas. Don't eat any meat, no comas carne. Don't open the window, please. No abras la ventana, por favor. Y please don't come in. So we can use please. Como, ¿verdad? Sí, no, por favor, no entre. ¿Ok? ¿Questions? Sure. Uh-huh. Y ahí se puede usar siempre también el do not. No. Sí, pero no es muy común. Decir no. Ok, entonces se puede. Ok. Vale. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo hasta acá. Y vamos a. Voy a estarle mandando unos ejercicios de tarea. En el grupo de WhatsApp se los voy a mandar. Para que ustedes. Okay. Yes, teacher. Okay. Quickly, vamos a pasar la lista. Okay. Quiero ver. Okay. Arminda. Belkis. Brendita. Present, teacher. Claudia. Present. Eric. Present, teacher. Soliet. Presente. Okay, very good. Guadalupe. Present. Lupita. Present, teacher. Jorge. Present, teacher. Laura. Present. Leopoldo. Present. Lorena. Present. Lucía. Present. Roxy. Present. Patty. Present, teacher. Sandra. Present. Verónica. Present, teacher. Wendy. Present, teacher. Yancy Guadalupe. Okay. Okay, chicos, eso sería todo. Me quedaría con Guadalupe. Y pues sí, eso sería todo. Entonces nos vemos mañana. Thank you. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night. Bye bye. Bye. Bye bye. Good night. Bye bye. Okay. Hola. Hola, Guadalupe. ¿Cómo estamos? Hola. Bien, con sueño. Con sueño. Okay. Cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar? Pues al principio me quedé toda, porque como nos hablaba en inglés casi que todo, y como le comenté, yo el inglés no lo, en bachillerato no lo vi. Entonces estoy comenzando prácticamente, digamos que de cero. Uh-huh. Pero ya, como usted nos dijo, se me está quitando un poco la pena. Uh-huh. Aunque lo pronuncie mal, después lo. Bueno, usted nos ayuda a practicarlo. Uh-huh. Pero sí, no sé, ahí vamos.
Ok, pero siente que va mejorando. Sí. Okay. Eso es lo importante. Más que todo por mi trabajo, porque me toca en área de recepción, me toca recibir documentos que vienen en inglés. Por lo menos a leerlo, porque no lo pronuncio, no, tampoco hago conversaciones, pero sí tengo que saber qué es lo que viene. Ajá, claro, claro. Ok. Entonces, ¿siente usted que ha ido mejorando entonces? ¿O siente usted que todavía le cuesta mucho? ¿Cómo siente, cómo ha sentido estos últimos días? Cuénteme. Pues ahora ya me siento un poquito más confianza para poder la conversación que hicimos con los compañeros, que nos preguntamos qué es lo que usualmente hacemos. Uh-huh. Ya como que me voy soltando más. Ok, ok, muy bien. ¿Siente entonces que se le está haciendo más fácil? Sí. Sí, a ratos, pero estoy tratando la manera de que lo que no entiendo, por ejemplo, si está en inglés, lo busco, porque eso es lo que me está, que no sé qué es lo que estoy diciendo. Uh-huh. Okay. Pero sí, por ejemplo, en las tareas no me está costando hacerlas. Eso, okay, muy bien. Pero sí, en conversaciones, sí, ahí sí. Ok, ok. ¿Qué parte de la conversación le está costando más? Creería que todo, el conversar así con compañeros y entenderlos. Uh-huh. Ok. ¿Entender a sus compañeros? Pues sí, toda la clase, porque como le repito, hay cosas que no las entiendo, que se me quedo pensando. Y a veces utilizo el traductor, pero como no lo escribo bien, me tira otra respuesta. Ok. Entonces lo que necesitamos es afinar el oído. ¿Qué cosas está haciendo usted para exponerse más al idioma? Estoy escuchando música. Ok. Y también estoy viendo un grupo de inglés de Facebook que lo dicen en español y lo igual lo repiten en inglés. La pregunta que hacen y todo eso para ir conociendo el sonido de cada pregunta. Ok. Muy bien. Y usted, por ejemplo, hace algo que, vaya, por ejemplo, en su, en sí, escuchar a nativos del idioma hablando, por ejemplo, en un podcast o una película, una serie. ¿Se hace eso? No lo hacía, pero creo que lo puede hacer porque ayuda bastante. Claro, y le va a ayudar muchísimo. Uh-huh. Sí, siga haciendo eso. Se va a ir afinando su oído, ¿verdad? Entre más usted lo hace, más se va a ir afinando el oído. Prometo. Se va a ir afinando. Y entonces, ya después usted, sin tener mucho va a ir captando y entonces va a decir, sí, esa palabra, sí, ya la va a reconocer, ya su oído va a ir reconociendo ciertas palabras, aunque tal vez no sea exactamente, o sea, porque claro, en inglés no se pronuncia exactamente igual como se escribe, ¿verdad? Pero usted va a poder decir, sí, me acuerdo de esa palabra, significa tal cosa. O sea, entonces sí. ¿Alguna otra cosa que yo le pueda ayudar? ¿Cómo siente en sí la clase? ¿Siente que vamos a un buen ritmo? ¿Vamos muy rápido, muy despacio? ¿Cómo? A mí
Como dije, lo que dijo la compañera, que usted nos daba mucho tiempo y que algunos terminaban antes, pero como no todos vamos al ritmo de ella, digamos, ¿verdad? Y para mí está bien la clase como nos la da en todo. En su paciencia, en explicarnos, en escucharnos, en ayudarnos cuando estamos en el grupo. Para mí está bien. Ok, ok, qué bueno. Cualquier cosita que se le venga a la mente, ahí estamos también en el chat para ayudarle. ¿Quieres salir en el grupo de chat? Excelente. Y si no, también me puede escribir privadamente. Ah, ok. Va. Ok. Bueno, entonces, si no hay otra cosa más. No, esa era. Mis preguntas y lo que quiera decir. Yo soy satisfecha con su clase. Me alegra saber eso. Me alegra saber eso, Guadalupe. Pues cualquier, y sí, si en cualquier momento usted también tiene alguna sugerencia, ¿verdad? Con gusto también lo recibimos, ¿verdad? Sí, okay. Gracias. Ok. Bueno, Guadalupe, entonces la dejo para que vaya a descansar. ¿Verdad? Gracias. Gracias mucho. Gracias. Okay. Thank you. Adiós. Bye. Bye.